Muy, pero muy buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más acá en Gritos de Ultratumba. Sí, señor, ese canal que está dedicado al cine, al terror, suspenso, al gore, todo lo que se puedan ya imaginar. Siempre vamos a estar hablando de todo tipo de películas. De los años 20, 40, 60, 90, de todo lo que se puedan ya imaginar. Obviamente siempre bandas sonoras de películas, chapitas, novedades, pero absolutamente de todo. Así que bueno, como tenemos acá mi wallpaper, que lo pueden ver, se llama The Bees. Abejas o abejas asesinas, como le quieran llamar, porque también hay un montón de títulos con este nombre. Así que para que no se confundan, acá les pongo el póster, como pueden ver, que dice The Bees, de 1978. Sí, señores, una película bastante ochentosa, casi justo en la década de los 80, ¿no? Obviamente, nada más ni nada menos que dirigida por el director, que lo tengo acá anotado para no olvidarme, obviamente. Como siempre, nuestro director, que es Alfredo Zacarías, como lo pueden ver acá, ¿no? Esta película fue lanzada nada más ni nada menos que en octubre de 1978. Ahora no tengo la fecha específica de qué día o sea qué mes, digamos, pero bueno, fue en octubre de 1978. En esta película, como pueden ver, bueno, obviamente se trata de abejas, ¿no?, que van matando gente, pero bueno, más que nada porque es un... Trata de una película de un tipo que tiene, bueno, obviamente, digamos, un lugar, ¿no?, lleno de abejas, que las cultivan, que hacen todo, obviamente, como todo, digamos, digamos, natural, ¿no? No sé cómo explicarlo, en realidad no me sale la palabra ahora, pero bueno, la gente que se dedica a eso, digamos, ¿no? Y, bueno, justamente pasan accidentes y, bueno, con el tema de las abejas, ahí surge todo el quilombo y, bueno, la cuestión es que las abejas empiezan a matar a gente por todos lados y todo. Y ahí se surge el quilombo de todo en sí. Pero bueno, antes que nada les quiero comentar que esta película trabajan dos actores muy, pero muy conocidos. Sí, señores. Estamos hablando de nada más. Son los tres principales, digamos, de la película. Los tengo acá. Más que nada lo van a ver acá. Lo van a recordar por nada más ni nada menos que es John Saxon, como lo pueden ver acá, que es nuestro, digamos, el principal actor de esta película, que trabajó nada más ni nada menos que en Pesadilla 1. Sí, señor, es el policía que hacía el papá de Nancy. Obviamente acá les pongo un par de imágenes, ¿no?, y el póster para que puedan ver, digamos, en Pesadilla 1. Este actor es el principal de la película. Obviamente también muy joven, como también en Pesadilla 1 era del 84, así que se lo ve bastante joven, obviamente. Ya fallecido, lamentablemente, pero un gran actor. Después tenemos también otro que también de la época vieja, también, que es John Carradine, como lo pueden ver acá. Obviamente les pongo esta foto para que lo recuerden. Trabajó muchas películas también viejas, trabajó con Vincent Price, un montón de películas de terror de antes, con Peter Cushing también, trabajó con un montón de gente, digamos, ¿no? Películas muy viejas del cine del terror. Sí, señores, obviamente trabajó también esta película, pero también trabajó en Aullidos 1, ¿no? Para que tengan una idea, Aullidos 1 también trabajó en esta película. Es un gran actor muy, pero muy reconocido, obviamente. Pero bueno, trabajó con un montón de gente, digamos, ¿no? Eso más que nada. Y después nuestra actriz, que es nada más ni nada menos que Angel Tompkins, como lo pueden ver acá, que es nuestra protagonista de esta película. Sí, señores. Así que bueno, grandes actores. Y bueno, estos son, digamos, los dos principales, la otra actriz. Y bueno, son, digamos, los principales, digamos, de la película en sí, en general. Pero bueno, hoy es un video bastante medio cortito, no hay mucha, digamos, hoy sí que no hay mucha información sobre esta película, es algún más que nada detallada, como les vengo diciendo, de qué se trata, lo que es la trama de la película. Es entretenida para ver, aunque sea, pero bueno, es muy estilo, obviamente, ochentosa. Acá le dejo, nada más ni nada menos, cuatro portaditas para que la puedan ver. Esta es una de las nacionales, como pueden ver acá, ¿no? Que no saben muy bien, es la calidad que pude conseguir, obviamente. Acá tenemos otra que también es una edición diferente, que es Abejas Asesinas, ¿no? También. Acá tenemos otra, digamos, ya con el nombre de Bees. Y acá tenemos otra portadita más. Así que bueno, gente, yo les pude conseguir el link, porque yo antes no tenía el link bien... Bien sacado de una página que lamentablemente cayó la página, así que lo pude volver a conseguir. Y también, bueno, lo pude conseguir, digamos, en el idioma inglés sin subtítulo.
Pero bueno, también lo puede conseguir, digamos, para que se puedan ver bien, que lo puedan ver bien y todo, lo que es la película en sí. Así que te dejo dos links, la que ya está, digamos, para que se pueda leer o traducir, lo que sea. Y la otra, bueno, obviamente no tiene subtítulo directamente, pero bueno, eso para el gusto de cada uno. Lo que pasa es que me costó mucho, 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 digamos, conseguirla bien, la película nuevamente, porque ya le digo, tenía una página que caducó y tenía un montón de películas ahí. Así que bueno, es un video bastante, dentro de todo, cortito, pero bueno. Más que nada es para que puedan, digamos, ver este tipo de películas. Siempre vamos a hablar de todo, de suspenso, terror, gore, lo que sea. Pero siempre hay que hablar de todo tipo de películas, sean malas, sean buenas. Así que bueno, es una película zafable, digamos. No es, pero bueno, yo lo pongo acá en el link de la página para que lo puedan disfrutar y ver. Así que bueno, gente, les dejo el link, obviamente, de mi Facebook, para que lo puedan seguir. Y también del link de, digamos, la página. Digamos el video para que lo puedan también ver sí o sí y lo puedan disfrutar. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo canal de Gritos de Ultratumba. Video cortito de hoy. No hay mucha data que digamos, pero bueno, quería comentarles un poco de esa película y nos estamos viendo en el próximo programa. Así que nos vemos. Tear your soul apart. Hola. Hello. ¿Quién eres? Hello. ¿Cómo te llamas? Jim. Yo soy Mark. Ella es Selena. Verás, Jim. Tengo malas noticias. ¡No!